Aquí estamos en el canal de Husqvarna España. Soy Clara Figueroa y hoy vamos a hablar de tendencias en paisajismo. Antes de nada, a las personas que estáis conectadas, os comento que este directo va a durar 20 minutos aproximadamente, que va a quedar subido a las redes sociales de Husqvarna en los próximos días, que vamos a tener una invitada que va a responder a las preguntas que habéis dejado a la comunidad para ella. Y también os animamos, si queréis, a que participéis ahora en directo a través del chat. Vamos a presentarte. Te conocimos presentando el programa de televisión Paisajes con Firma y gracias a tu blog Paisaje Libre. Llevas desarrollando tu actividad profesional desde 2009, diseñando jardines para clientes privados y para promotoras, jardines residenciales, de zonas comunes, corporativos. Ya hace años que gestionas los proyectos de manera integral, desde el diseño hasta la ejecución de obra. Y compartes tu pasión por el paisajismo y la jardinería en YouTube desde 2010. Estás en Instagram, en Twitter, en Pinterest, te has lanzado a Spotify. Isabel Alguacil, paisajista, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cuántas cosas haces? Muchísimas gracias, Clara, y gracias por esta iniciativa para hablar de paisajismo en vuestro canal y bienvenidos a todos los que estáis escuchándonos. Pues como has dicho, he hecho muchas cosas porque me encanta el paisajismo, es mi vocación y desde muy joven pues decidí formarme en paisajismo y o sea, desarrollar mi carrera, mi profesión, desde cualquier manera, desde el ámbito privado, desde el público, ahora con proyectos más grandes. Pero siempre intentando transmitir a los clientes la belleza por el paisajismo, por los jardines, por las plantas y mejorando la vida de las personas, si se puede. Vamos a hablar de la belleza un poco más adelante, pero ahora vamos a empezar ligerito. ¿El estrés pospandémico qué? ¿Es el paisajismo un arte que a lo mejor en 2002 podría resultar de alguna manera terapéutico? ¿Qué opinas? Por supuesto, estar en contacto con la naturaleza. Ahora es lo más, está de plena actualidad esta teoría, la teoría de la biofilia, que luego a lo mejor se profundizamos más en este tema, porque como tú dices, después de la pandemia nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos el ser humano de estar en contacto con la naturaleza y esa falta de conexión con el entorno y de poder salir a la calle y de poder estar paseando por el parque y visitando jardines, también entre todos los factores ha influido en ese estrés y en esa sensación de ansiedad y de agobio de mucha gente durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, sí que es terapéutico porque el hecho de salir al aire libre relaja, el estar en contacto con las plantas también reduce la ansiedad, mejora los niveles de endorfinas y se ha demostrado que tiene beneficios terapéuticos, o sea que es muy sano estar en jardines y tener plantas cerca. Porque a ti personalmente, Isabel, ¿qué es lo que más te interesa desarrollar en tus proyectos? En mis proyectos dedicamos bastante, hacemos bastante hincapié en la selección de especies vegetales para crear esa belleza, esa textura, esa conexión bueno, es la parte más bonita, ¿no? El paisajismo al final es un arte, como dices, es una disciplina artística en la que se diferencia de la arquitectura y de otras disciplinas porque se utilizan las plantas como elementos constructivos. Entonces, nos diferencia de cualquier otro entorno. Estamos construyendo con plantas. Entonces, elegir las plantas adecuadas para cada lugar y que se desarrollen bien, que no tengan excesivo consumo de agua, que es una de las cosas que también se mira mucho, que no tengan muchísimos requerimientos de tiempo de estar podando, o sea, de teniendo cuidados contra las plagas, es muy importante. Entonces, tener una buena paleta de selección vegetal me parece fundamental en nuestra profesión. Luego, evidentemente, entran también materiales como los materiales inertes, los pavimentos, la iluminación es muy importante también. Luego, complementos como el mobiliario, pues son muy importantes, pero la verdad es que donde más disfrutamos, yo creo que los paisajistas, es en la selección de especies y la verdad es que ahí nos podemos tirar no horas, sino días viendo las plantas. A ver si nos da tiempo a hablar un poco más de eso. Mira, mencionaste antes que esta disciplina se distingue de la arquitectura y una de las preguntas que te ha hecho la comunidad, que debe de tener interés en este tema, es, bueno, son dos preguntas en una. ¿Qué te motivó para dedicarte al paisajismo y qué se estudia para llegar a serlo?
Pues es muy buena pregunta, porque es un tema además también muy actual y que desde los últimos meses también hemos tratado en la Asociación Española de Paisajistas. El paisajismo en España por fin ya se ha reconocido como grado oficial y lo imparte la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Politécnica de Barcelona y hay varias universidades en España que lo imparten. Luego aparte también está el máster de paisajismo, al que se puede acceder desde cualquier grado. Y luego además hay muchos cursos privados, pero se está intentando trabajar desde la Asociación Española de Paisajistas, que es digamos, el colectivo que nos engloba a todos los paisajistas, porque no tenemos un colegio oficial. Desde ahí estamos trabajando para que se cree un colegio, para que se reconozca de manera oficial y se incluya esta profesión en proyectos públicos, así como a ingenieros civiles, o sea, arquitectos. Que se reconozca la figura del paisajista es muy importante para nosotros y a través de la asociación se está trabajando para ello. Es un tema que el año pasado tratamos mucho porque se hizo el primer congreso en octubre y no quiero ser muy pesada porque ya les conté todo lo que hicimos a través del congreso, pero además en la Asociación Española de Paisajistas. En la página web podéis ver todos los títulos y todas las universidades que imparten el título de paisajismo, para que tengáis todas las universidades, que a mí ahora mismo, ya te digo, me falta alguna en la cabeza. Pero en la asociación lo podéis ver y además os van a informar sobre posibles convalidaciones, porque antiguamente, claro, como era un título propio, un título privado, pues hay mucha gente, pues como es mi caso, como gente más veterana, que claro, hemos estudiado paisajismo, pero ahora las convalidaciones pues tienen una metodología. Vamos, en la asociación les informan. Iba a dejar esta pregunta para el final, pero la vamos a enganchar porque, bueno, como sigue siendo interés de la audiencia, esta es otra pregunta que te dejaron a ti de la audiencia. Te la voy a leer literalmente. En un momento como el que vivimos, en el que quizás, gracias a la pandemia, hay un incremento en la demanda de creación de parques y jardines, ¿crees que la figura de la paisajista debería tener un mayor reconocimiento? ¿Piensas que sería conveniente una nueva regularización para que detrás de cada proyecto fuera necesaria la firma de una paisajista o de un paisajista? Pues sí, al hilo de lo que os estaba contando, todos pensamos así, todo el sector piensa que es muy importante que esa parcela del paisajismo la desempeñe un especialista profesional, o sea, y específico, que tenga formación específica en paisajismo. Perdón, he perdido el hilo un poco del principio de la pregunta, pero es evidente que hace falta que se exija o que se pida un perfil de paisajista en proyectos, sobre todo públicos, que estén relacionados con el urbanismo y que se planeen en espacio público, sobre todo, porque puede haber arquitectos, puede haber ingenieros civiles y biólogos, pero en la figura del paisajista al final aporta una visión que tiene muchas dimensiones, tanto cultural como social, humana, biológica, botánica, y tiene una sensibilidad especial que los otros no tienen, simplemente se complementa muy bien con el resto. El principio de la pregunta tenía que ver con, ¿crees que en un momento en el que vivimos, que después, que tal vez quizás gracias a la pandemia, hay un incremento de la demanda de parques y jardines? Y mira, para hablar de algo ya más técnico, ¿te da la sensación de que cada vez necesitamos estar más en contacto con la naturaleza? ¿Es posible que el palabra que dijiste antes, biofilia, tenga algo que ver con esto? Sí. ¿Estamos necesitando estar más en contacto con los insectos, con las aves, con las plantas? Sí, es verdad. Y como decías, es muy importante los parques y los jardines en la vida del ciudadano. Y como cada vez vivimos más en las ciudades, pues es súper importante que los organismos municipales y locales tomen cartas en el asunto y acerquen la naturaleza y los espacios verdes a los ciudadanos, creando pequeñas manzanas o parques o jardines. Y eso también responde a la teoría de la biofilia, ¿no? Que Wilson, el autor de esa teoría, Wilson, falleció hace poco, pero defiende la necesidad innata de estar en contacto con la naturaleza por parte del ser humano, porque siempre hemos vivido en el campo y ahora en las ciudades, desde hace unos siglos, pues tenemos esa falta de conexión con la naturaleza. Y con la naturaleza, con la biodiversidad, por supuesto, con la fauna, y por eso se utilizan estrategias
locales y autonómicas para conectar espacios verdes, para que no solo haya zonas verdes, sino que también estén conectadas entre sí, creando corredores verdes, bosque metropolitano, como por ejemplo se hizo hace el año pasado un concurso público para conectar zonas ecológicas y crear un bosque metropolitano verde. O sea que poco a poco el sector público y nuestros gobernantes están acercando la naturaleza a los ciudadanos. Así que vamos por buen camino. Hay, bueno, supongo que habrá especies o especies con fruto, especies con flor que atraigan algún tipo de... ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? Sí, bueno, y también eso es que está todo muy relacionado, pero al hilo del tema de sostenibilidad ambiental, hay cada vez más certificaciones ambientales en arquitectura, en edificios y en proyectos que implican pues determinadas características en los proyectos de paisajismo. Y uno de los objetivos de estas certificaciones es incrementar la biodiversidad. La biodiversidad se incrementa pues atrayendo insectos polinizadores, aves. Entonces, para ello se utilizan especies que tengan flores, que atraigan estos polinizadores, abejitas, insectos, y también frutos. Especies que tengan frutos que atraigan las aves. Entonces, al final, así lo que conseguimos es un equilibrio ecológico. Esto, aparte de hablar de arquitectura y de proyectos de gran escala, esto también lo podemos hacer en nuestros jardines y en nuestras terrazas. El hecho de plantar unas verbenas, por ejemplo, unas plantas que atraen mucho las mariposas, eso al final equilibra nuestro pequeño ecosistema que tenemos en casa. Y además, aunque pensemos que tener cerca insectos es incómodo, al final eso no deja de contribuir al equilibrio ecológico que tenemos alrededor. Y bueno, eso es la biodiversidad. La comunidad también, a través de las redes sociales de Husqvarna, también ha consultado para ti si la sostenibilidad juega un papel importante en el diseño de los parques, bueno, los actuales y los futuros. Sí, sobre todo en los públicos. En los privados, evidentemente, el cliente particular, bueno, puede tener una conciencia más sostenible, consumir productos locales que no tengan tanta huella de carbono, materiales naturales, en vez de irnos a plásticos y a poliuretanos. Pero a nivel público sí que es verdad que se utiliza mucho, o sea, es fundamental y casi imprescindible diseñar con criterios de sostenibilidad, desde esta reducción de huella de carbono a productos sostenibles, reciclables, que tengan o que sean reciclados o que sean reciclables. Entonces, casi todos los proyectos públicos tienen certificaciones ambientales que contemplan todos estos aspectos, y a nivel privado, pues cada uno pues tiene acceso o a productos que están hechos mucho más lejos o productos que son más locales. Ahí ya depende un poco del presupuesto que tengamos y de la conciencia sostenible que tengamos. Entiendo que la sostenibilidad también puede afectar a los materiales que se usan, a los mobiliarios que se usan. Sí, justo como decía, ahora además cada vez hay más resinas sintéticas que son reciclables o que vienen de polímeros reciclados. Entonces ahí sí que podemos nosotros contribuir a reducir la huella de carbono y a crear más productos mobiliario sostenible, porque es verdad que en paisajismo, de por sí el paisajismo contribuye a la mejora de la naturaleza y de los ecosistemas, porque estamos incrementando la masa vegetal. Pero si podemos aportar con el mobiliario o con las luminarias en nuestro granito de arena en el círculo de la producción mundial, pues cuanto más local, mejor. Y ya por meternos más en harina, ¿cómo se está trabajando desde el paisajismo con respecto del cambio climático? Respecto al cambio climático, pues al final, como te digo, con todas las certificaciones ambientales, los objetivos de estas certificaciones ambientales siempre son reducir la huella de carbono, contribuir a reducir los efectos del cambio climático y sobre todo a la escala pública y a la escala territorial. Los proyectos siempre buscan ese objetivo, y luego a escala particular, pues menos, claro. Y ahora vamos a mojarnos. Algo que, según tu opinión, no deberíamos ver en un jardín en 2022, ¿qué sería? Pues ni en 2022 ni nunca, no sé qué pensarán los que nos están escuchando, pero yo, por ejemplo, los bordillos de hormigón, todo lo que es prefabricados de hormigón, me parecen piezas tan artificiales que además
incrementan mucho la huella de carbono el hormigón, a no ser que sea ecológico. Un bordillo de hormigón yo lo desterraría de los jardines, así que por favor, que nadie ponga bordillos de hormigón. Hay muchísimas alternativas para delimitar caminos, pasos o peldaños. Ahora, no le gusta lo que digo, pero bueno. Bueno, a quien no le guste lo que dices, al final esta es una conversación acerca de tendencias en 2022 y además tú eres la experta, quiero decir, es tu opinión y es como tú haces tus, como tú haces tus proyectos y como tú haces tus diseños. Alternativa al bordillo de hormigón, diría que se pueden utilizar bordillos, por ejemplo, de granito, de piedra natural. O sea, que si hay gente que necesita poner bordillos, que los ponga de piedra natural. Claro, ¿por qué no? Y supongo que, bueno, en el paisajismo habrá tendencias como, pues, como todo, como en la moda, con los colores, con ta, 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 incluso en especies. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué especies vegetales son tendencia o está bien usar o te gusta usar para este año? Pues para este año venimos de una tendencia de naturalista de utilizar especies de aspecto silvestre para naturalizar los jardines. Y este año y el año pasado estoy utilizando bastante unas vivaces, muy en concreto los dietes, para espacios al sol y que requieran muy poco, o sea, que tienen muy poquito requerimiento de agua, entonces no necesitan mucho riego. Dietes, grandiflora, que son plantitas vivaces pequeñas. Y luego también los diferentes tipos de geranium, que no son geranios, son plantas tapizantes. También de aspecto herbáceo, que pueden estar en flor durante 3 o 4 meses prácticamente. Y la variedad rosán, por ejemplo, el geranium rosán, me gusta mucho. Pero bueno, en general, plantas vivaces o arbustivas perennes, de hoja perenne, que requieran poca agua y que tengan interés durante todo el año. Yo no me quiero quedar sin que nos recomiendes, para terminar, mira, en el chat nos dicen no al bordillo, no, al bordillo no. Por favor. Pero ya nos has dado una alternativa. Nos queda claro que el bordillo no, pero sí que nos gustaría que nos recomendases, bueno, algún jardín que visitar, esté donde esté, que a ti te encante, que digas, si podéis hacer algo en la vida, no os perdáis este sitio para ver. Pues mira, esta pregunta me la hacen mucho, es muy difícil elegir solo un jardín, pero bueno, mira, en el libro que escribí de jardines por el mundo tengo bastantes selecciones, entre ellos y de ellos hay tres que me parecen preciosos y que están bastante cerca para visitar. El jardín de Ninfa, que está en Italia, está muy cerca de Roma, que es como muy bucólico, muy mágico. Aquí en España los jardines de la Alhambra para mí son muy especiales porque los he vivido durante mi infancia, los conozco muy bien y creo que son es una magia de jardines, aunque a todos nos haya lo hayamos visto en algún momento. Si vas a visitarlos como con una sensibilidad especial, seguro que le sacas más interés a los jardines de la Alhambra. Y luego, por supuesto, los jardines que también se pueden visitar, los jardines del Hotel Royal Hideaway Santi Petri en Cádiz, que hacemos garden tours todos los veranos y los pueden visitar cualquiera que pase por allí, aunque no esté alojado, los puede visitar. Y allí, aunque estemos en Cádiz, parece que estás viajando al sudeste asiático porque tiene unos jardines que son maravillosos. ¿Cómo has dicho garden tour? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Un garden tour es un paseo por un jardín, es una visita guiada. Y hacemos y es una actividad que precisamente después de la pandemia creamos el hotel y yo para poner en valor los jardines del hotel y para que los clientes, o sea, los clientes y los no clientes, la gente que quiera visitarlo, pueda disfrutar de esos jardines. Y es una experiencia al aire libre, que no tenía riesgo de contagiarse y que realmente la gente disfruta muchísimo porque les explicamos en qué consiste el diseño del jardín, cómo se diseña un jardín, todos los factores que intervienen a la hora de diseñar y de crearlo. Y entonces, además de ser una experiencia muy agradable, pues también es bastante didáctica y interesante.
entiendan por qué el jardín es así y cómo pueden ellos coger ideas y cómo pueden diseñar sus propios jardines. Oh, wow. El Garden Tour como concepto, bueno, si me tengo que quedar con algo, aparte de que bordillos, ¿no? El Garden Tour como alternativa de producto turístico, digamos, o de ocio, al aire libre, para conocer especies. Pues nos quedamos con estas tres recomendaciones: Italia, la Alhambra, Santi Petri. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por esta charla. Han pasado 20 minutos así de rápido. Te agradecemos que hayas estado aquí. Con estas recomendaciones nos despedimos. A la gente que habéis estado, muchísimas gracias. Os recordamos que este directo lo podéis consultar en las redes sociales de Husqvarna en los próximos días.